Soy Andrea Terrón de Ángeles Conmigo, canalizadora de ángeles y medium. Bienvenido a este canal donde espero que encuentres un poquito de la luz, la paz y el amor que los ángeles nos comparten todos los días. Aquí compartiré el mensaje del mes, un poco de curso de milagros y los mensajes que los ángeles quieran compartir a ustedes. Dime a ti qué te interesa y con gusto le preguntamos a los ángeles. Suscríbete. Bueno, amigos, pues estamos ya aquí con Andrea Terrón. Vamos a hablar de un tema interesante. Un tema del que se habla mucho en las redes sociales, en YouTube y demás, pero que creo que todavía sigue suscitando dudas. El mundo de los ángeles. Hoy vamos a tratar el tema entender el mundo de los ángeles. Y para ello tenemos en México a Andrea Terrón. Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación y por tu espacio en este, tu super canal. Bueno, vamos a hablar de ángeles, pero antes de hablar de ángeles, en este canal tenemos un protocolo. Y es que siempre, primero de todo, queremos saber quién es la persona que está ahí al otro lado de la pantalla. Entonces te pediría, por favor, que nos hables un poco de quién eres, qué haces, por qué estás aquí en la Tierra. Háblanos de ti, Andrea. Muchas gracias, Alberto. Pues déjame contarte un poquito de mí. En realidad, yo soy actuaria de profesión, fui banquera muchos años, trabajé para el mundo financiero por mucho tiempo, pero como probablemente sabes, ya uno propone y Dios dispone, ¿no? Y en una de estas vueltas de la vida, en varios procesos de crisis personal, la muerte de mi abuelo, la muerte de mis amigos, una pareja me deja, etcétera, varias series de eventos aparentemente desafortunados. Pues la verdad es que me lleva a todo este proceso de búsqueda espiritual y a darme cuenta que no podía ignorar cosas que veía, sentía, sabía, ¿sabes? Y que uno piensa que es la tubería, pero que no puede hacerse mucho tiempo, güey, ¿sabes? Mucho tiempo distraerse. Y me lleva como un proceso de 2-3 años, como de introspección, de buscar respuestas, de encontrar maestros, que la verdad me ayudaron como a entender un poquito lo que pasaba y que nada era así súper extraño, que era más común de lo que yo parecía. Más bien de lo que me parecía a mí. Y en este mismo proceso, yo como un poco, al menos en mi cabeza peleada con todo este tema de la religión, busqué que no fuera así. Y por supuesto llegaron los maestros necesarios para mostrarme que tampoco era así, pero que tampoco había que estar peleando, ¿no? Entonces entra como todo este proceso de continuar. Yo seguí siendo banquera un tiempo más, pero te digo yo que tenía una doble vida. Y tenía dos chambas, dos trabajos, como decimos en México. Uno en la mañana que iba al banco y dos en la tarde que salía a dar terapias de sanación con ángeles, ¿sabes? Sesiones de canalización con ángeles y canalización de seres fallecidos, que era otra cosa que me atormentaba desde siempre, pero que no entendía, ¿sabes? Era una cosa muy a medias. Uh-huh. Y pues empecé con esta doble vida de banquera de día, psíquica por las tardes, ¿no? Hasta que el universo me dijo, ya no te necesito más ahí, necesito que te dediques tiempo completo a lo que yo llamo Ángeles Conmigo. Tú vas a encontrarme a mí en los canales, no como Andrea Terrón, sino como Ángeles Conmigo. Y la razón de que exista Ángeles Conmigo es decidí que no fuera mi nombre para nunca olvidar que no era yo quien lo hacía. Nunca olvidar Andrea, ¿cómo es tu primer contacto con los ángeles? ¿Cómo empiezas a saber que hay una realidad en otra dimensión? ¿Cómo empiezas a conocer a los ángeles, a sentirlos? ¿Cómo? Pues en realidad lo primero que empecé a sentir fueron seres fallecidos, ¿sabes? Uh-huh. Fue lo primerito que empecé a sentir justo con el fallecimiento de mi abuelo. Uh-huh. Ahora, no es que fuera lo primero, sino fui lo primero de lo que fui consciente, porque ya uh-huh. después de haciendo una revisión, dije, claro, ¿sabes? Muchas cosas que habían pasado y todavía en el mundo de banquera me di cuenta que había cosas. Así mis primeros recuerdos era estar en mi trabajo y estar en el escritorio y de repente sentir como si me cachaba que de repente estaba como encimada en la mesa, ¿sabes? Y decía, ¿qué hago yo aquí, sabes? ¿Por qué no estoy sentada bien? Y me di cuenta que era porque sentía como que algo me empujaba, ¿sabes? Y la de atrás de mí estaba furiosa. Entonces era su energía, ¿sabes? O que yo estaba sentada viendo la tele sola y de repente me sentía así súper triste. Y yo decía, pero ¿por qué me siento súper triste si no tengo ninguna razón? Es como muy extraño. Uh-huh. Y llegaba mi hermana,
súper triste a contarme. Entonces me di cuenta que podía empezar a sentir la energía de la gente, ¿no? Y de repente me di cuenta que podía saber las cosas antes de que pasaran o entenderlas, ¿sabes? Y empecé a conocer como todas estas habilidades psíquicas de clariconocimiento y entender un poquito más al respecto. Y que era una de las formas en las que ellos se comunicaban, que no necesariamente era, aquí estoy, Arcángel Miguel, mi espada para decirte que, ¿sabes? Que también hacernos sentir y hacernos saber y etcétera, era una forma en la que ellos se comunicaban. Entonces dije, ah, ok, a lo mejor está haciendo esto. Pero ya sabes, la mente analítica dice, te estás volviendo loca. Pero, Andrea, ¿cuándo empiezas a tener conciencia y conciencia de que los ángeles quieren algo de ti, quieren comunicarse contigo? A partir de que empiezo a sentir todo esto, me empiezo a acercar como a, justo a estos maestros. A mí lo que me urgía no era canalizar ángeles, era entender los seres fallecidos. Pero me topé con una maestra que para llegar a ese tema me decía, necesito enseñarte cosas de ángeles. O sea, enseñarte esta parte básica, que hoy entiendo perfecto por qué me la tenía que enseñar así. Y yo decía, sí, sí, ok, si esto es lo que me tienes que enseñar para entender lo otro, vamos, ¿sabes? Y entonces empecé a entender y a como que a poner atención a todas mis habilidades psíquicas. Y entonces como que todo empezó a llegar y a aumentar y a aumentar y a aumentar y a aumentar. Y era tanto el aumento al principio cuando no podía entender mucho, que yo iba al supermercado y tenía que ir así de voy al súper, galletas, galletas, galletas. Paso por galletas porque empezaba a ver y escuchar y todo, ¿sabes? Al principio era un descontrol. Luego empecé a entender que no tenía que ser así, que había maneras y que había formas, y que, etcétera. Y esta mujer me enseña a dar como una terapia formal, me enseña a decir, a ver, es que no solamente es pasar el mensaje, si les dedicas más tiempo vas a ver que hay más cosas, ¿sabes? No solamente. Y entonces me dice, necesito que vayas con 10 personas. Ok, yo lo hago con 10 personas. Y a partir de esas 10 personas, se empieza como a destapar todo, las personas empiezan a buscarme, y empiezas como a afinar esta comunicación con ellos, y me empecé a dar cuenta que aunque la gente venía por una razón, ellos lo buscaban por otra. ¿Sabes? Que venían aquí, te voy a inventar. Bueno, no inventar, un caso real. Un piloto vino y me dijo, oye, quiero saber por qué no estoy pudiendo encontrar trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que me digan que necesitan. Y cuando sus ángeles vinieron, me dijeron, es que no lo necesitamos en el cielo, lo necesitamos en la tierra. Porque en el momento en el que lo subamos a una aerolínea, él va a andar viajando y se va a desaparecer. Y aunque sí está en su realización personal y sí va a ocurrir, necesitamos que le hable a su padre y que arregle esto que tanto le duele. Dile que él cree que lo va a rechazar, pero que no es así, que lo está buscando y que por favor haga esa llamada, que no espere que sean mejores amigos, pero que vaya a sanar esa relación. Y que después vemos lo del avión. En efecto, ya luego él me habló y me dijo, oye, sí, Andy, ya le hablé, él sí quería verme, etcétera, etcétera, que era el gran dolor que él no me estaba contando o que no era tan consciente, ¿sabes? Oye, Andrea, vamos a ir desglosando todo lo relacionado con los ángeles, porque sobre todo quiero dirigir esta entrevista a la gente que se está iniciando, ¿vale? Claro. Porque la gente que se está iniciando a veces busca aquí, busca allí, y a veces igual las informaciones que encuentra están muy distorsionadas, ¿vale? Claro. Entonces, vamos a empezar. ¿Quiénes son los ángeles? Cuéntanos. Ok, como la manera en la que a mí me gusta expresar qué son los ángeles, son estos guías que vienen a acompañarnos, que no están fijos como nosotros pensamos aquí anclados a nosotros, sino que como tenemos mucha más ayuda, ¿sabes? Y son parte de Dios. Y siempre hay como esta curiosidad de Dios, los ángeles, nosotros, ustedes y ellos. Y yo siempre, el ejemplo que me gusta dar es como el sol. Imaginemos que Dios es el sol, que universo, el amor infinito, como le quieran llamar Dios, es el sol, esta fuente creadora, como sea que crean. Pero ese sol, desde a cientos de miles de kilómetros, manda sus rayos aquí a la Tierra. Pero esos rayos que me tocan a mí, que tocan a ti, no dejan de ser del sol, no dejan de estar unidos a ese sol, no hay tal separación, pero es la manera amorosa de venir a guiarnos y a calentarnos, que a lo mejor si el sol viniera aquí tendríamos un problema, ¿sabes? O sea, nos cosería, hablando en el ejemplo del sol.
Entonces son estos mensajeros amorosos que desprenden del amor infinito y que vienen a ayudarnos en nuestro proceso terrenal, totalmente terrenal. Y eso habla de nuestras relaciones, dinero, trabajo. Lo que pasa, Andrea, que algunos tienen la idea equivocada de que los ángeles son nuestros esclavos y podemos pedirle, ayúdame a encontrar trabajo, ayúdame a encontrar ahora mismo esto, ayúdame, haz esto. ¿Los ángeles son nuestros esclavos? Los ángeles no son esclavos, pero tampoco tienen un problema con que creamos eso, ¿sabes? Con que los queramos utilizar así. Uh-huh. Si los queremos utilizar así, es como limitar muchísimo el amor, ¿sabes? Como solo me puedes dar amor de esta manera. Ellos no tienen bronca con que los veamos así, pero la verdad es que pueden hacer mucho más que nosotros. Uh-huh. La verdad es que en la manera en la que se nos ha enseñado en muchas religiones o en muchas situaciones, es como a pedir, que cosa que no está nada mal, ¿sabes? Uh-huh. Pero pedimos en este ambiente de esperar un tema milagroso, llámese alguna situación inexplicable, que aparezca, ¿no? Uh-huh. Nunca se nos enseñó que ellos podrían venir a ayudarnos en este proceso de transformación, de mejorar y decir, te traje en esa relación para que aprendas esto y mi mensaje es, espérate que no tienes la razón. Necesito que te vuelvas un poquito más flexible, ¿sabes? Entonces, más o menos... Andrea, ¿cuál sería la misión concreta de los ángeles? Aunque nos puedan ayudar en asuntos terrenales, obviamente, pero ¿hay alguna misión concreta para la que ellos están aquí en la Tierra cerca de nosotros? Yo creo que la misión concreta que los ángeles tienen es ayudarnos en lo que elegimos evolucionar en este plano terrenal, ¿sabes? Porque en algún punto que no recordamos, que todavía no logro recordar, acordamos venir aquí a encontrarnos tú y yo el día de hoy y platicar sobre esto para tratar de ayudar a otras personas, pero esta es una relación bonita, habrá otras que no fueron tan lindas y aún así fue acordado, y nosotros estuvimos de acuerdo. Entonces, en este proceso de... ¿sabes qué? En esta vida vas a tener todas estas misiones, a lo mejor desarrollarte como mamá, a lo mejor empoderar a otros a través de ser un ciego que escaló montañas, etcétera, etcétera. Ayudarte en todos esos procesos y un poco ayudarte a desapegarte, a quitar el miedo, a hacer todo lo... Sí, te vienen a mostrar quién eres en realidad, más allá de este tema físico de lo que ves. Andrea, ¿hay tipos de ángeles? ¿Hay ángeles especialistas en temas? ¡Ay, mira, qué gran pregunta! Esto de los tipos de ángeles, me gusta hablarlo porque tengo una visión, creo, un poco distinta a la de la mayoría de la gente. Uh-huh. Si bien hay arcángeles que creo que pueden ayudar en ciertos temas, ejemplo, Arcángel Azrael, que si bien es conocido y si lo googlean, podrían decir, ¡ay, qué terror! Azrael, Arcángel de la Muerte, pero no es que sea de la muerte, ya me voy a morir. Sino es que está en un proceso, te está ayudando con todo lo que se está acabando, con tus duelos, con la soledad. Y es un ángel mucho menos platicador, ¿sabes? No te echa tantas palabras. Porque cuando uno está triste y está en un duelo, lo que necesitas es este apapacho. Y él te va a ayudar a cruzar en este proceso. A lo mejor estoy en un proceso de terquedad o empoderamiento. Arcángel Miguel es una energía distinta y que vas a necesitar. Porque no es lo mismo estar emprendiendo que ser mamá, que estar en un divorcio, que estar con problemas en mi relación, que estar en un proceso de enfermedad. Entonces, como vivimos distintos procesos, distinta ayuda llega a nosotros. Por eso es que son distintos y tienen como sus especialidades, aunque también la verdad es que he logrado con el tiempo aprender a distinguir muy bien quién está con la gente porque lo ocupa y quién porque lo pide. Si tú dices, Arcángel Miguel, por favor, y por favor no te vayas, él igual va a estar, aunque a lo mejor no sea exactamente lo que más necesitas porque están los demás. Y hablando de este tipo de ángeles, uh-huh, si bien hay estas especialidades, también algo que me preguntan es sobre sus jerarquías. Uh-huh. Yo nunca me he metido al respecto. No puedo mentir y decir que son exactamente lo mismo. No. Y sí hay diferencia entre ángeles y arcángeles, la neta, sí. Pero no me gusta meterme en que si los arquetipos y los arcángeles y los ángeles, porque siento que el ser humano es ya está como categorizando de nuevo al amor, ¿sabes? Uh-huh. Me siento como poniendo en cajitas al amor y no puedo. Andrea, muchas personas de los 111.000 que me siguen me escriben a diario cientos de emails y me dicen que sienten cosas, he sentido como una brisa, he sentido calor. ¿Será que me está hablando un ángel? ¿De qué forma se pueden comunicar los ángeles con nosotros?
Los ángeles tienen al menos 4 formas de comunicarse con nosotros y la verdad es que es distinto con cada uno de nosotros porque tenemos habilidades distintas, características distintas. Y de hecho, una anécdota, doy un taller que se llama Habilidades Psíquicas Ángeles y tú donde les enseño. Y una chica me buscó y me dijo, oye, ¿pero me garantizas que voy a escuchar a mi ángel? Y yo, sí, pero no, ¿sabes? O sea, sí vas a entrar en contacto con ellos. Si los quieres escuchar, lo podemos intentar y desarrollar. Pero, ¿no crees que estás limitando mucho la moda y le estás diciendo, me tienes que hablar así? Digo, a lo mejor no escuchas ni a tus hijos si quieres escuchar ángeles, ¿sabes? Entonces, hay 4 tipos y está la clarividencia, que la gente cree que es esta bolita mágica. Y la verdad es, y es verlo a través de estos mensajes. Por ejemplo, tú que estás viendo en este video, tú necesitaste un tema visual para que llegaran a ti. Y no tiene que ser necesariamente que los busqué y como aquí encontré el tema. Déjame contarte una pequeña historia muy terrenal para que te des una idea. Estaba yo teniendo uno de los peores días de mi vida en un trabajo. E incluso yo creí que ese día me iban a correr. Porque habían tantos errores que yo dije, no, ahora sí ya estuvo. Uh-huh. Y me habla mi jefe y me dice, oye, Andrea, quiero que sepas que vi lo que estaba pasando. Y no te preocupes, el tiempo que te tardes en aprender, yo confío en ti. Y pues, que así sea, te tienes que equivocar 100 días más, que así sea. Y yo salí súper sorprendida de, no puede ser, no solo no me corrieron, dijo que confiaba en mí, qué extraño, etcétera. Salgo del edificio y caminaba a un estacionamiento. Y cuando salgo del edificio, enfrente había un letrero de Coca-Cola que no decía destapa la felicidad, tenía los ositos de Coca-Cola y decía, entre comillas, nosotros también confiamos en ti. ¿Sabes? Y los vi, ¿sabes? Los vi en un letrero, sin haber visto alas, ni nada mágico, ni ninguna luz. Los vi y dije, claro, universo y la muy infinito viniéndome a decir, nosotros también confiamos en ti. Entonces, oye, Ani, ¿pero cómo sabes que ese mensaje no te lo inventaste y que si eran ellos? ¿Sabes? Porque esa es la siguiente pregunta. Porque los ángeles dan mensajes repetitivos. ¿Sabes? Mi jefe diciendo una cosa, el letrero diciendo otra, mi amiga diciendo lo mismo después. Y es como cuando estás en tu casa y tu mamá te viene a decir, te ves bien cansada, como que a lo mejor deberías darte un día de descanso y tú, no, tengo muchas responsabilidades. Llegas a tu trabajo y en el mail ofertas de vacaciones. Sales y llegas y tus amigos te dicen, oigan, ¿qué tal si organizamos un viaje de fin de semana? Son tus ángeles hablando de todas las maneras posibles, por favor, tómate un día de descanso. ¿Sabes? Entonces, los mensajes repetitivos es una manera de confirmar que sí estás viendo ángeles, ¿sabes? Recibiendo. Vale, así que los mensajes repetitivos sería una forma de que los ángeles nos hablen. O otra forma más. Otra forma más. ¿Ves literal plumas o la palabra ángeles por todos lados? Tortillería Los Ángeles, juguetería Los Ángeles. Entras a una tienda y tienen un arcángel Miguel y por todos lados empiezas a ver alas, plumas. Y muchas veces me preguntan, Andy, ¿pero qué quiere decir la pluma gris de 10 centímetros? ¿No? Y no de 5. ¿Y por qué amarillo y no gris? O sea, el ser humano se pierde en esos detalles. Yo solo estoy tratando de decirte, aquí estamos, incluso aunque tú creas que vas a ese juicio terrible. ¿Sabes? Estamos contigo y te estamos acompañando, no vas sola. ¿No? Entonces es otra de las maneras en las que te podrías dar cuenta y ya tú y puedes saberlo si lo sientes, si solo como este sabes que sabes, como esta parte de, un ejemplo que me gusta dar es cuando llegan las ideas a tu mente, pero estás en otra cosa. Uh-huh. Estoy aquí platicando contigo, Alberto, y me dice, y algo me empieza a llegar de, márcale a tu mamá. Y yo así ahorita que termine la entrevista con Alberto y que termine de hablar de ángeles, veo eso. Uh-huh. Y sigo contigo y márcale a tu mamá. Hace esa llamada, y yo, sí, ahorita, ¿sabes? O sea, como, no sé por qué estoy pensando esto. Y los siguen siendo pensamientos repetitivos, y siguen siendo, pero ahora son a través como de mi mente. Sí, es algo que yo valoro mucho, mis pensamientos. Bien. Entonces, es una manera en la que van a llegar también. Oye, Andrea, Hollywood, las películas de cine, han puesto a Los Ángeles de una forma como muy física, muy real, ¿no? Entonces, la pregunta sería, tú has dicho unas formas en las que se pueden comunicar, pero ¿podría llegar el caso en que un ángel se materialice físicamente y le veamos tal cual? Sí, y hay diversas formas. Ahí te va.
en mi experiencia, yo nunca los había visto más que como unos seres del, o sea, como es que está difícil de explicar, como luz vertical muy alta, muy, muy grande, ¿no? De repente, a veces la luz era tan cegadora que no se veía ni las alas ni nada. A veces era esta luz. Ellos no tienen necesariamente una forma, pero pueden adoptarla si es lo que mejor te funciona a ti. Y algo que me sorprendió alguna vez fue que estando justo en terapia, me enseñaron una imagen, o sea, los vi como en esta imagen medio religiosa de estampilla, con la armadura y así. Y hasta les dije, ¿y por qué se muestran así? O sea, ¿y ahora? ¿Qué pasó con ustedes, muchachos? ¿Sabes? ¿Que no somos luz o qué pasó? ¿Por qué la forma? Y me dijeron, es que esta es la imagen que ella tiene de nosotros. Y entonces es como mejor te va a entender. Y yo, ¿ok? ¿Cómo nos podemos comunicar de una forma sencilla? Digo sencilla, porque hay gente que lo complica muchísimo con oraciones raras, rituales extraños. Quiero decir, ¿hay una forma sencilla de poder hablar con nuestros ángeles y pedirles ayuda, Andrea? De hablarles, voy a hablar primero de hablarles y luego de entenderlos, ¿sabes? Porque ahí hay todas unas distintas. La gente siempre me pregunta, oye, Andy, ¿tengo que poner un ritual? ¿Las estampillas? ¿Las velas? ¿Hago un altar? ¿Cómo les hablo? ¿No? Y yo, si ustedes ven los videos de la página de Facebook, vas a ver que siempre estoy como, muchachos, ¿qué onda? Esa es mi manera de decirles, ángeles, ¿qué onda? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre me refiero a ellos como muchachos, ¿no? Aunque no son energías masculinas, pero les digo muchachos, ¿no? Muchachos, ¿qué onda? Muchacho aquí, muchachos, les encargo un lugar de estacionamiento. Muchachos, vamos juntos, no se acuerden que hoy tenemos la demanda, ¿eh? Muchachos, no se acuerden que hoy tenemos la entrevista. Muchachos, la verdad es que yo los trato como mis amigos, como alguien, como ese madre, padre amoroso, como ese amigo de toda la confianza que sabes que le puedes hablar y que sabes que no importa si lo insultas o no, pero te va, porque es tu amigo y te quiere más allá de lo que estás diciendo. Entonces, no se requiere nada. Yo en particular, recientemente incorporé como velas y demás, pero porque me gusta y porque las intenciono y energía y demás, pero no porque se necesiten. Realmente no hay ninguna necesidad de hacer ninguna oración especial. Las oraciones, la verdad, son más para nosotros. De hecho, ellos dicen que la entrega se hace una vez. El resto es para que tú te acuerdes que lo entregaste, ¿no? Oye, Andrea, hay un personaje dentro de Los Ángeles, dentro del mundo de Los Ángeles, un personaje que obligadamente tenemos que hablar de él. Y es el ángel de la guarda, nuestro ángel guardián. También respecto a esto hay mucho, mucho lío. Tengo un ángel de guardián, tengo varios, a veces me ayuda, a veces no me ayuda. Háblanos de esto. ¿Quién es el ángel guardián y cuál es su función en nuestra vida? Ok. El ángel guardián es esta idea que adoptamos socialmente, religiosamente, como de que había un ente que nos cuidaba. Y sí, en efecto, pero hay muchos de ellos que nos cuidan, no es solo uno. No es como que tenemos un ángel guardián asignado y ya esa es toda la ayuda que tenemos. De hecho, los ángeles cambian. Si yo ahorita te veo y te digo, Alberto, tienes a Arcángel Uriel, Rafael y Metatron contigo. Que yo vea estos ahorita no significa que ya están ahí para siempre ni que han estado siempre ni nada más. Significa que son los que necesitas en este momento. Casualmente son tres de mis guías principales, los que has nombrado. Casualmente. Y hoy te dije, ¿quién está, muchachos? Y ahí los vi. Por eso te dije estos tres, ¿no? Entonces dije, justo son los que tienes. Y puede ser que los esté viendo porque los tienes y los les pides que estén todo el tiempo o porque los ocupas en tu proceso, en este preciso instante. Uh-huh. Pero voy a inventar que tienes un duelo y entra acá que la Rael. Pero eso no dura para siempre. Entonces, Rael podrá a lo mejor ya no ser de tanto servicio y continuar de otra manera y llegar a otros ángeles por lo que necesites. Entonces, realmente, yo siempre digo que tenemos muchos ángeles de paso. Muchos ángeles como, dependiendo de lo que estemos viviendo, mucha más ayuda de la que necesitamos. Seres fallecidos, maestros ascendidos, ángeles, universo, todo nos ayuda. Todo a nuestra disposición. Siguiendo hablando del ángel de la guarda,
Hay una tradición que, sobre todo Doran Virtue, que es una experta en ángeles, siempre dice que los ángeles respetan nuestro libre albedrío. Pero yo te pregunto, ¿habría una excepción, por ejemplo, en el caso de los niños? Si un niño está en peligro, que se va a ahogar o le va a pasar algo, ¿los ángeles actuarían sin más? Ay, mira qué buena pregunta. Mira qué buena pregunta. No, nunca me habían hecho esta pregunta. Qué buena pregunta. Yo sí creo que si por alguna razón es en el mayor beneficio de todos tener que intervenir en algo como no hacerte daño, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no necesitamos, de hecho, muchas veces sufrir. Este caso de chocó, el carro pérdida total y está intacto, ¿no? O sea, yo solo encuentro una explicación, ¿sabes? La única. Y sí, sí creo que hubo quien lo protegió, quien lo cuidó para que no pasara, porque no era necesario, ni en su mundo terrenal, ni espiritual, ni en misión individual, ni colectiva, que ocurriera eso. Pero no es que estén cumpliendo caprichos de sálvalo siempre, sino simplemente no es en el mayor beneficio de todos que él afronte esta situación ahorita. Si lo fuera, ¿no? Como estos casos de gente que pierde a lo mejor una pierna o tiene un divorcio muy complicado, pero que a través de eso empodera a mujeres, tal vez sí se ocupa que lo viva. Entonces, si no es necesario, sí creo que podrían llegar a intervenir. Siguiendo con los niños, se dice habitualmente, cuando hablamos del mundo de los ángeles, que los niños pueden ver a los ángeles hasta que llega un adulto y le dice que eso es fantasía. ¿Esto es así? ¿Los niños pueden ver a los ángeles y a los espíritus? Yo siempre he creído que todo el tema de comunicación con ángeles no es don ni talento de nadie en particular, que es algo que todos podemos hacer, pero que igual que cocinar o las matemáticas, hay como pues mucha más facilidad en algunas personas. Los niños tienen mucha facilidad para muchas cosas, ¿sabes? Son estas esponjitas que absorben todo. Y en esta naturalidad de todavía estar más conectados con el mundo espiritual que a veces con el terrenal, sí les es mucho más sencillo conectar con lo sutil y con el amor, ¿sabes? Escúchame, Andrea, en los 21 años que he estado pasando consultas privadas de naturópata, me han venido muchas mamás diciendo que sus hijos tienen un amiguito imaginario. Y yo les he dicho, es un ángel. Entonces, por eso quería aclarar este puntito, porque creo que a los niños que ven cosas no hay que cortarle las alas, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, me llegan, como lo dices, muchas mamás de o el amigo imaginario, o está viendo cosas y tiene miedo, pero como yo no las veo, no sé qué hacer ni cómo guiar, tengo terror, ¿sabes? Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a las mamás es que si sus hijos están enfrentando este mundo, pues lo mejor es que ellas entren a este mundo, lo vivan desde un lugar mucho más amoroso para que puedan guiar a sus hijos desde un ambiente mucho más amoroso, sin el miedo, etcétera. Siempre les mando así como, ok, si le da miedo dormir, hagamos esta oración, que se sienta protegido, o sea, más para que él se sienta porque que lo necesite. Pero acerquémoslo a este mundo espiritual sin decirle, no es cierto, no está bien. ¿Sabes cuántos adultos me llegan diciéndome? Es que yo pasaba y me decían, no lo digas, es que van a creer que no sé qué, ¿sabes? Entonces, pues, ¿sabes? No solo los demás no lo ven, no lo entienden y no me quiero sentir juzgado, sino mi familia tampoco lo sabe comprender. Y entonces, como no entiendo de qué sirve, mejor empiezo a ignorar. ¿No? Entonces, tienes toda la razón. La verdad es que no es algo que hay que cortar, pero que hay que educar a los papás. Oye, una de las preguntas que más me hacen relativa a los ángeles es, maestro Alberto, últimamente veo mucho el 111. Se está diciendo, porque como digo que hay tanta información, se dice que cuando ves mucho el 111 es que los ángeles te quieren dar un mensaje urgente y especial. ¿Qué tiene que ver un número 111 o los que sean repetidos, Andrea? Ok, hace rato hablábamos de que había muchas maneras de comunicarse. Y yo soy una persona súper visual. ¿Cómo sabes si eres súper visual? Te encanta la novia súper guapa y tú súper arreglada y todo muy bonito visualmente y no necesariamente a lo mejor que se sienta bonito, ¿no? Entonces, si eres una persona así, los mensajes van a entrar por los ojos.
y los ojos también son los números. Nos te van a llamar que son las 11:11, que estás llegando a la casa 111, o que son las 0111, o 5555, que ese es otro número importante, ¿no? Entonces, sí, los ángeles también pueden dar mensajes a través de los números, es una manera visual, pero aunque hay muchas maneras de decirlo y lo pueden encontrar en las redes, el 111 lo que está intentando decirte es, por favor, mantente enfocado en lo que sí quieres y no en lo que no quieres. O sea, ya te caché pensando negativo, por favor, reenfócate, ¿sabes? No es ni pide un deseo especial, ni nada urgente va a ocurrir. Los mensajes de los ángeles dejan una sensación de o emoción o de paz, no de miedo. Puede dejarte miedo de emoción, de ¡ah! ¡Qué nervio! Me tengo que aventar del paracaídas, pero es con un gusto, ¿sabes? Pero no dan miedo. Oye, Andrea, te he dicho antes de grabar que la mayoría de mis seguidores son de México. Y yo tengo apuntadas algunas preguntitas porque como he anunciado que te iba a entrevistar, pues algunos se han atrevido a decir, por favor, pregúntes esto. Aunque ya me lo ha preguntado a mí, pero yo también me gusta que vosotros respondáis, no siempre el maestro Alberto. Mira, María de Monterrey, bueno, es larguísimo, pero te lo resumo. Dice que en el último año le ha pasado de todo, ¿vale? Dice que tendría que empezar diciendo que no le ha pasado. Le ha abandonado a su esposo, uno de sus hijos ha caído en las drogas, tiene una ruina económica, etcétera, etcétera. Muy largo, ya te digo. Y ella me pregunta en resumen, yo le pido a mi ángel todos los días que nos ayude a salir de esta situación. ¿Es que no me escucha? ¿Qué le decimos a María? ¿Es que no le escucha su ángel? Ok, María. No es que no te escuche tu ángel claro que te escucha. Solo que, diría el curso de milagros, aún crees que sabes qué es lo que más te conviene. Y este caso de que mi matrimonio se sale, no sabes cómo me llega, no sabes. Y sí te he escuchado, María, solo que todavía quieres que pase lo que tú crees que es mejor para ti. A lo mejor, cuando todo es tan crítico, el hijo en este incidente, en el pleito familiar, en el divorcio, o sea, cuando todo es tanto, significa que hay algo que no estás queriendo escuchar y que el universo te está queriendo llevar a otro nivel, pero que por las buenitas no escuchaste, ¿sabes? Que necesitas una llamada de atención más fuerte. Y yo te invitaría personalmente a abandonar esa situación, todo este ruido mental, todo lo que te está pasando, y pensar, ¿y cómo puedo empezar por mí para poderlo ver por mi hijo? ¿Cómo tendría que cambiar yo para que mi hijo pueda cambiar, para que mi esposo pueda cambiar? ¿Qué necesito hacer yo? Porque una persona que me dice, todo me ha pasado, me está diciendo, necesito que me pase porque no entiendo. Y no solo eso, soy víctima del mundo. Entonces, si soy víctima del mundo, a lo mejor esta es una invitación a retomar todo tu poder. Y se vale que me digas, no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. Pero, ok, a lo mejor ese es el mensaje, necesito retomar mi poder. ¿Cómo puedo empezar, ángeles? Denme señales fuertes y claves de por dónde empezar por mí. Y mucho de todo esto se trata de la comunicación con ángeles, creo que a veces es de hacer las preguntas correctas. Porque les decimos, ángeles, A o B. Y clarito veo a los ángeles de, híjole, es que no me dijo C, ¿cómo le digo? ¿Sabes? Híjole, es que la Deli se la imagina, ¿no? Oye, Elsa, de Colombia, dice que hace poquito se ha comprado una casa, una casa nueva donde se ha ido a vivir ella con su hija, y que ocurren cosas. Se encienden bombillas y sienten presencias y que tienen un poco de incertidumbre en saber si son ángeles o seres oscuros, que cómo ya puede diferenciar una cosa u otra. ¿Qué le decimos a Elsa? Ok, Elsa. Primero, que me digas que todavía crees que pueden ser seres oscuros. Fíjate que yo creí que me ibas a decir que si eran ángeles o seres fallecidos. Pero no, me preguntas si son seres oscuros. Eso significa es que todavía crees que algo te puede dañar y que algo le puede pasar a la bendita hija de Dios, ¿sabes? Entonces, yo en años, en 10 años de estar en este rollo angelical y de canalizar, no he recibido del universo más que amor infinito, uno que otro sartenazo, pero nunca me ha parecido el mal, no, o sea, me ha parecido gente enojada, que es cosa distinta, ¿sabes? Gente triste.
pero nunca me ha parecido como tal el mal. Entonces, no creo que haya nadie dañino que no te acepte nada. Lo que ahí pueden hacer dos cosas. Una, o seres fallecidos, o dos, ángeles, ¿no? Hay un par de ángeles que les gusta hacer como bromas y como que todo este tema tecnológico les gusta. Pero me pasa mucho más con temas de seres fallecidos. Uh-huh. Tenía una clienta que había fallecido su prometido y siempre que venía ella a sesión, se encendía mi celular con música de banda. Yo le decía, ay, perdón. Y me decía, no te preocupes, él siempre me molestaba con música de banda. Uh-huh. Y yo, ah, ok, ¿sabes? Entonces le puedes pedir a Arcángel Miguel, Elsa, si, para que te sientas más protegida, Arcángel Azrael, que si hay energía de alguna persona que todavía debe estar ahí, que lo invite a la luz, Arcángel Azrael, y que él se ocupe, no hay nada que tenga que hacer. Andrea, una última pregunta, porque es que tengo muchas, pero no quiero tampoco cargar esto con preguntas, pero una más. Mira, John, desde Miami, bueno, me cuenta que tuvieron un hijo, pero que vivió poquito, vivió un mes solo, por una enfermedad larga, bueno, compleja, la espina bífida, murió el niño. Bueno, el caso me pregunta si los niños se convierten en ángeles. Me he hecho esta pregunta. ¿Los niños se convierten en ángeles cuando van al otro lado? Qué bonita pregunta. Primero que nada, John, te mando ángeles extra en tu proceso. Yo sé que lo que viviste pudo o puede ser incluso doloroso, pero en estos acuerdos que hicimos, a veces dijimos que iban a ser por poquito tiempo, ¿no? Y que en estos poquitos tiempos nos íbamos a transformar y ayudar a crecer de otra manera. Tu hijo seguro está cumpliendo con su parte del trato y tú también. Entonces te mando ángeles extra para lo que vives. Y los niños, voy a hablar un poquito más de desfallecidos, pero cuando trascendemos, no es que nos volvamos ángeles como tal, seguimos siendo personas, seguimos siendo ego, nada más que los niños. Tienen, al estar tan poquito tiempo aquí, de haber fallecido en tan poco tiempo, hay muy poca identidad egoica de me llamo Andrea, de este es mi casa, hay muy poquito de qué desapegarse. Entonces todos, niños y adultos, vivimos un proceso de desapego, de no soy Andrea, esta no es mi casa, soy más que esto, pero en los niños es más cortito, ¿sabes? Y siempre se dice que los seres fallecidos, incluyendo los niños, se vuelven ángeles de la guarda. No es que necesariamente se vuelvan ángeles, pero sí se les da la opción de como, déjame ver si lo explico de la manera correcta, como quedarse echando un ojo, ¿sabes? Para que ellos puedan seguir su proceso con tranquilidad y que sepan que tú vas a estar bien y demás. Entonces, sí pueden estar lo que tiempo que ellos consideren necesario. Nadie se atora en la luz, ni mucho menos. Pero fungen como ángeles de la guarda, aunque no es que sean un ángel en realidad. Oye, Andrea, a los ángeles siempre se les ha relacionado, por desgracia, con la religión, con la religión, ¿no? Entonces, a mí me preguntan mucho en conferencias que he dado, oiga, si yo no soy religioso, si soy ateo, ¿me van a escuchar los ángeles? Claro que te van a escuchar, hombre. Ya, pero es que hay gente que tiene esa idea de que si no son religiosos... No. Y yo siempre les digo, la verdad es que soy una persona... vamos a llamarlo así, un poco grosera, nunca he cuidado mucho mi lenguaje, y todo el mundo me dice, ¡Andrea! Y yo, hombre, si los ángeles no se espantan, ¿por qué se espantan ustedes, no? Y entonces, como diría yo, la verdad es que yo les vale madre, un poquito, les importa un pepino, si creen o no, ellos igual te están amando tan incondicionalmente que no importa ni lo que hiciste, ni lo que pensaste, ni si les pediste. Si les das la oportunidad de interactuar, si les das la oportunidad de ayudarte, seguramente va a ser más fácil para ellos. Pero ellos igual te están amando, te están tratando de guiar. Y yo siempre les digo, a veces me pasa que me dice alguna persona que viene, oye, Andy, es que quiero traerte a no sé quién, pero es que él no cree nada de esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los ángeles lo ayuden? Y yo, a ver, los ángeles ya lo están ayudando. Le digo, a mí me parece que las sesiones de canalización con espíritu, con ángeles, todos estos temas, me parece una forma bastante amorosa de aprender y de sanar. Pero no quiere decir que sea la única, ni que todo mundo tenga que venir a esto. Quiere decir que esa es la forma que más nos funciona a nosotros, pero que si a esta persona le funciona un amigo, un psiquiatra, un psicólogo, un doctor, un maestro, así será, la ayuda va en camino, ¿no? Entonces no importa si nuestra religión lo permite o no. Oye, Andrea, ¿tú crees, como yo, crees que realmente desde hace unos años está habiendo un despertar al mundo espiritual y sobre todo al mundo de los ángeles en general?
¿Cómo Sí, ves? la verdad es que creo que sí, o sea, sí lo voy a decir así, se pusieron de moda, ¿no? Y está bien, ¿sabes? La verdad, a mí me parece bien, siempre y cuando los que hacemos esto continuemos como en un constante aprendizaje, en una constante humildad, en una constante transformación. Sí, la verdad es que me parece que el mundo está pidiendo ver las cosas de una manera más amable, ¿no? Y que si este despertar está ocurriendo, totalmente. Bueno, para terminar, yo quiero que nos hables del trabajo que haces tú. Háblanos de tu página web, de las cosas que haces y todo esto. ¿Cómo trabajas tú con los ángeles? Mira, te cuento, Alberto, yo creo que una de mis principales funciones en esta tierra es hacer la espiritualidad muy terrenal, ¿no? Yo no floto en la llama violeta, ni mucho menos. La verdad es que hay quien lo hace muy bien, a mí no. No es que no se me dé, pero me gusta aterrizarlo muy bien. Entonces me gusta aterrizar, me gusta usar todo lo que la gente le da valor, que es una herramienta que he visto que usan los ángeles. A lo que le des valor, de ahí se van a agarrar para ayudarte a aprender, ¿no? ¿No? Si es el dinero, si es el trabajo, si es lo que sea que le diste valor, entonces de ahí me he hablado yo también, ¿no? Y sí trato de hacer como esta espiritualidad muy terrenal, de hacer a los ángeles algo muy terrenal, de cuates, muchachos, de amigos, más que de Espíritu Santo y las velas y el altar. Entonces mi misión es hacer esta espiritualidad muy terrenal y ayudar a las personas en sus procesos de vida y de muerte, ¿sabes? Y esto va en todos los aspectos. La verdad es que yo hago sesiones online y presenciales aquí en la Ciudad de México, que bueno, sí doy terapia, pero es una manera un poco lenta de ayudar porque mi agenda es un poco saturada. Y la manera en la que encontré también de ayudar a las personas es a través de la formación online. Yo estaba muy peleada. De hecho, voy a regresar a dar un taller presencial por primera vez, pero me gusta mucho, mucho la formación online porque los veo durante semanas, ¿sabes? Entonces vamos, por ejemplo, doy un taller que se llama Habilidades Psíquicas, Ángeles y Tú, que voy a abrir uno presencial y uno online en marzo. Y estamos 6 semanas y le explico, a ver, tu energía, la de los ángeles, tienes que conocerte a ti y escucharte a ti para escucharlos a ellos, ¿sabes? A ver, oráculos que les gustan, órale, vamos a usarlos. Si esta es la manera en la que les gusta, también podemos usarlos. Entonces vamos a aprender de tus habilidades psíquicas, de los ángeles y de ti para que esto pueda funcionar. Y entonces, si bien hago esta parte de hacerlo muy mortal y de que la gente común que cree que necesita un don lo pueda hacer, también me gusta trabajar todos estos temas, por ejemplo, de dinero, ¿no? Creé un programa que se llama En Paz con el Dinero y hacemos toda una transformación de 3 meses de a ver qué crees, qué sientes. Pero no solamente es como en esta parte espiritual, sino en esta parte terrenal de, a ver, sácame tus números, ¿en qué estás gastando? ¿Sabes? Vamos a hacer un programa. ¿Cómo está tu, cómo se llama tu programa de gastos? ¿Tienes seguros, no tienes seguros? Vamos a hacer como esta parte terrenal y vamos a ver qué te está impidiendo. Ay, no manches, es que me siento culpable porque si gano más dinero, mi familia va a creer lo que sea, ¿no? O que van a decir que si los dejo de rescatar, etcétera. Entonces encuentro como muchos temas ahí y me gusta usar como el dinero como una manera de ayudar a la gente a sanar y a darse cuenta que puede manifestar sin ningún esfuerzo, porque esa es la otra, la gente cree que tiene que trabajar hasta morir. Andrea, después de esta entrevista, va a haber muchísima gente que va a querer contactar contigo. Va a pedir tus servicios o te va a hacer preguntas o va a querer hacer un curso contigo. La pregunta del millón, ¿cómo pueden contactar contigo? La página de Facebook se llama Ángeles Conmigo MX y van a encontrar el logo que son unas alitas y dice Ángeles Conmigo. Todos los miércoles, de hecho, hoy, el día de hoy por la noche a las 8 de las, hoy, no es cierto, 9 de la hora de la Ciudad de México, perdón, 8 y media, 8 y media, estoy mintiendo, 8 y media hora de la Ciudad de México, todos los miércoles hago una transmisión en vivo en Facebook y ahí resuelvo preguntas, tratamos un tema, etcétera. En Instagram, Ángeles Conmigo MX, tenemos los jueves de pregunta, donde me escriben una pregunta y hacemos como reflexiones al respecto. En Facebook también está el sábado desahogo, pero básicamente Ángeles Conmigo, Instagram, Facebook, YouTube, ¿sabes? Muy bien. Antes de despedirnos, me gustaría que lanzaras un mensaje, un pensamiento, una frase o algo relacionado con Los Ángeles para las personas que nos están viendo. ¿Algún consejo? Algo. Cierra tú la entrevista. Ok, déjame preguntarle a los muchachos que ellos sabrán mejor qué hacer. Dame 2 segundos.
dicen, diles que venimos a decir que esto no tenía que ser complicado y que lo que sea que están viviendo no tiene que, por qué ser así, pero que hay otra manera de ver las cosas, que si nos permiten extender la luz hasta donde están, les mostraremos que hay mucho más que lo que nos están pidiendo. El amor no es una opción, es una posibilidad y es donde te queremos invitar a vivir. Hoy vete sabiendo que aquello que te aflige no tiene por qué ser así y que te estamos invitando a ser la persona que viniste a ser. La pregunta es si te vas a dejar ayudar. Arcángel Miguel. Pues con estas maravillosas palabras del Arcángel Miguel, qué mejor y qué bonita forma de terminar. Andrea, de corazón quiero agradecerte el tiempo que nos has regalado, tus palabras, tu sencillez, tu cariño, tu buen hacer, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y seguro, déjame que te diga una cosa, seguro no será la última vez que tú y yo nos veamos por aquí en este canal, seguro. Ya nos encontraremos cuando vengas a México, sin ninguna duda. Efectivamente, pero antes seguramente nos volvamos a ver, porque me ha gustado cómo hablas de los ángeles, cómo eres, y es que esto es un mundo mucho más extenso, pero no claro. Quiero hacer las entrevistas largas para no cansar a la gente, ¿vale? Entonces creo que con la información que has dado hoy ya tienes suficiente como para quedarse pensando. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad fue inesperado, pero con mucho cariño y te mando ángeles extra en todo lo que estés viviendo. Gracias por la oportunidad, gracias a ustedes que nos están viendo y gracias a ellos por hacer esto posible. Gracias, Andrea. Te mando mi cariño, chao. Chao.